Diego Alonso y Pedro Caixinha son viejos conocidos del fútbol mexicano, pues ya se han enfrentado en otras ocasiones y no precisamente con Monterrey y Cruz Azul, ¿eh? El técnico uruguayo y el portugués iniciarán hostilidades este miércoles en las semifinales de ida de la Apertura 2018 en un duelo con tintes de revancha, pues la última vez que se enfrentaron fue en la reciente final de la Copa MX y que conquistó la máquina con un triunfo 2-0. ¿De qué lado se inclina la balanza? Bueno, en los últimos 4 enfrentamientos, Caixinha tiene hegemonía sobre su colega de Rayados con 4 triunfos a favor del portugués, por lo que el uruguayo intentará ponerle fin a su mala racha en esta quinta oportunidad, aprovechando la localía de su equipo. La primera vez que Diego Alonso y Pedro Caixinha se enfrentaron fue en la jornada 16 del torneo Clausura 2015, hace ya 3 años y medio. Fue en el duelo entre Pachuca y Santos Laguna. Los tuzos del uruguayo cayeron en el Estadio Hidalgo ante el conjunto de la comarca lagunera, dirigido por el portugués, y que unas semanas después se proclamaría campeón de liga. Pasaron 3 años para que ambos técnicos volvieran a coincidir y fue en la jornada 11 de Clausura 2018 y con Caixinha ya como estratega de una máquina que le propinó una goleada de 5-0 a los tuzos en el Estadio Azul. En cuanto a experiencia y títulos, Caixinha también lleva ventaja sobre Alonso. El portugués tiene en su haber 4 títulos en México y está disputando su quinta fiesta grande, mientras que el originario de Montevideo tiene 2 campeonatos y sumando la del reciente torneo acumula 4 liguillas en su historial. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.